Hey, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a este review completo de la D125-2022. Más bien quise decir la D150. Sí, ahora sí continuemos, perdón. Bueno, yo les recomiendo que vayan por su palomita y su refresco porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. Y bueno, como ya saben, en este canal nos gusta irnos directo al grano o directo a la yugular, así que empecemos. Primeramente nos vamos a nuestro mando izquierdo y en la parte de abajo tenemos nuestro botón todavía de claxon. Posteriormente tenemos nuestro botón de nuestras direccionales y nuestras intermitentes, ¿sale? Posteriormente tenemos acá arribita nuestro botón de luces altas y luces bajas, seguido de nuestro freno trasero, ¿sale? Ahora pasemos a nuestro mando derecho, tenemos nuestro botón de encendido eléctrico y nuestro botón de nuestros cuartos y las luces. Y seguimos con nuestro tablero de instrumentos, aquí vemos nuestro velocímetro con odómetro, vemos aquí nuestro indicador de gasolina y en la parte de arriba tenemos las indicaciones de luces, ¿sale? Y bueno, ahí se alcanza a mirar este plastiquito que la verdad es que se mira tan bien. Creo que es una de las partes de la D150 que hace que se mire muy bien. La verdad, siendo muy sincero, qué bien se mira ese plástico por ahí. Siendo así, uno de los cambios que incorpora la D150-2022, seguido de este plástico también que se mira acá abajo, que la verdad, los dos hacen una excelente combinación. Y ahora sí, pasemos a esta parte. Ay, ay, ay. Pero qué bien se mira esa cara y esos ojos, pero ese va a ser un momento muy especial que lo vamos a mostrar más adelante, así que se van a quedar con las ganas por el momento, pero no se preocupen, se las vamos a mostrar para que ustedes vean, pero qué bien se mira esta D150-2022 con todos esos foquitos. En esta parte de la llanta no hubo absolutamente ningún cambio, seguimos con la misma llanta, seguimos con frenos de tambor y seguimos con nuestra horquilla telescópica. Lamentablemente no hubo ningún cambio por esa parte, pero hasta el momento vamos bien, tenemos muy buenos puntos a nuestro favor como usuario, como clientes, y la verdad es de que sí vale la pena adquirir una de estas motonetas. La verdad no se van a arrepentir, se las recomiendo. Bueno, en esta parte de acá abajo seguimos con el mismo plástico. Bueno, de hecho tenemos aquí nuestro parador lateral, es el mismo, no cambia en nada. Tenemos nuestro parador central, igual sigue siendo el mismo. Tenemos nuestros posapiés retráctiles para nuestro copiloto, de la misma manera siguen siendo los mismos, no cambia en nada. Igual, de la misma manera, seguimos conservando nuestro arranque de pedal. Y en nuestra llanta trasera seguimos contando con la misma llanta, de hecho no cambia en nada. Seguimos teniendo nuestro freno de tambor y desde luego también seguimos contando, de hecho en este caso este foco, el foco trasero, las direccionales, freno, todo sigue siendo lo mismo, igual no cambia en nada, sigue siendo el mismo plástico lateral. De este lado tenemos nuestro otro posapié y también desde luego seguimos contando con nuestro escape, es el mismo, no cambia en nada, sigue teniendo ese plástico protector. Y pues como ustedes se darán cuenta, por la parte de atrás no tenemos ninguna novedad. Y bueno, la novedad sería esta es la novedad, nuestra base. Ahora sí tenemos una base decente, ahora sí tenemos una base para que nosotros podamos colocarle una maleta. Y bueno, vamos a hacer un poquito de edición y más o menos así se vería ya con maleta. Ya que déjenme decirles que la D150 incorpora la cajuela más pequeña del segmento, de verdad es muy pequeña, y esta base colocándole la maleta o baúl, la verdad es que ayudaría demasiado. Y bueno, seguimos contando, como ya les decía, con la misma llanta y nuestra suspensión trasera es un basculante mono amortiguador. Bueno, en esta parte casi no se ve, déjenme muevo. Ahora sí, miren, ahí está.
Y bueno, seguimos porque si no, no vamos a acabar porque apenas viene lo mero bueno. Como ya les comentaba, sigue siendo el mismo chasis, siguen siendo las mismas dimensiones y medidas y por supuesto sigue siendo el mismo espacio aquí para nuestros pies. Ahora, subamos un poquito más arriba y la verdad es que estos cambios se agradecen porque sí sirven de mucho, la verdad sí sirve. Tenemos esta salida USB para cargar nuestros dispositivos móviles, seguimos teniendo este ganchito que se agradece mucho, seguimos teniendo este mismo switch, seguimos teniendo esos espacios que tenemos para guardar nuestras carteras, seguimos teniendo ese portavaso. De ahí en fuera todo sigue siendo lo mismo, como ya les comentaba, es el mismo tanque de combustible con un rendimiento de 4 litros. Y bueno, de ahí en fuera todo se mantiene de la misma manera. Seguimos teniendo nuestro tanque de combustible de 4 litros, nos sigue dando un rendimiento de 29 kilómetros por litro y por supuesto que nos sigue dando la misma sensación de manejo, que a mi gusto es uno de los mejores. Yo he manejado varias motonetas y sin duda alguna la T150 es una de mis preferidas en el segmento. Y bueno, ya para terminar e irnos al momento estelar de la D150, que es el momento que todos creo que estamos esperando. Yo también lo esperé y la verdad es que quedé completamente satisfecho con lo que mis ojos miraron. Yo recomiendo la D150 porque a mi gusto es una de las itálicas más sinceras, tiene muy buen ensamble, la verdad hay que aceptarlo, y el diseño, sobre todo el diseño actual del 2022, uff. Muy bueno. Sobre todo que es muy fácil de manejar, muy fácil de maniobrar y es muy pequeña. Ustedes la pueden meter por donde ustedes quieran. Y ahora sí, ha llegado el momento. Es hora de mirarla con esos focos encendidos. Hey, muchachos, no se vayan a quedar ciegos. La verdad es que se mira tan bien. Yo cuando la vi, bueno, cuando la estábamos grabando y la estábamos mirando, como cada foco se encendía, lo único que yo podía decir o lo único que mi mente decía era wow. Pero qué bien, qué chula. Si se mira muy bonita, si se mira muy chula con ese color, con esos focos de enfrente, wow. Y bueno, ha llegado su fin este video de la T150, espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido y no olviden nunca que estamos para servirles a ustedes. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún problema sobre su garantía con su itálica, no duden en escribirnos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. De mi parte ha sido todo, cuídense mucho, que tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Y recuerden que Itálica es el motor de tu vida. ¿Y qué dijeron? Este ya se fue. No, volví para hacerles la atenta y cordial invitación a que se suscriban a este canal porque se vienen nuevos videos y sobre todo, nuevos modelos de Itálicas en las próximas semanas. Y de verdad, no se lo van a querer perder. Ahora sí ya me voy, cuídense mucho, hasta luego.